Innovación inevitablemente está ligada a un grado de prueba, ensayo, error y hay que dejar cierto espacio para que parte de las líneas en las que se trabajen pues resulten infructuosas en busca de ese ciudadano azul o en busca de esa ventaja competitiva que finalmente termines por encontrar. Para mí muchas veces lo que estamos diciendo es que innovación es una nueva aplicación, una nueva web, una nueva tecnología y para mí eso no es suficiente. Para mí la innovación es entender tu mercado, entender lo que tienes un peso diferencial y aprovecharte de eso, entendiendo a tu consumidor, entendiendo si tu negocio es el adecuado o tu negocio está estancado, entendiendo las nuevas tendencias. Probablemente hay que buscar más silos, equipos de colaboración, trabajar en un formato donde haya un centro y una serie de equipos que estén trabajando, implementando innovación, creación de departamentos donde en cada uno de los grupos podamos tener gente que esté innovando. Como startup, que es Sparkly, diría que la principal es el equipo humano, las personas, cuidar las expectativas, la cultura, cómo queremos que se trabaje y siempre un entorno de aprendizaje. Tenemos un perfil muy joven, con una media de 25 años, y realmente lo que quieren es aprender.